como ya rentamos tutores, entonces no nos va a ser tan difícil hacer preguntas. Una pregunta que siempre me he hecho en las investigaciones y en la lectura de las obras de ustedes, no sé si no tendríamos que dejarla para después, para el final, pero ¿por qué la dramaturgia mexicana contemporánea, y particularmente en esa tendencia de encuentro entre lo narrativo y lo dramático, solo son voces masculinas? No lo sé. No lo sé, porque no sé si estaría en condiciones de asumir una explicación panorámica que incluya los diversos portes de la articulación en la voz de los demás autores. Yo voy a hablar de mi caso particular, un poco a contracorriente de la proposición, justamente afirmando que al menos dos de estas obras que yo escribí, que están del lado de esta maña de incluir la narratividad para el teatro, están pensadas para abrir el espacio para que sea la voz femenina la que hable de una versión particular del mundo, que son El cielo en la piel, y que son otra obra que no es muy conocida, pero que anda por allí, creo que allí mismo, en esta ciudad de Monterrey, se llama Un mundo sin faldas. Un mundo sin faldas es una especie de coro femenino que se hace preguntas en torno a esa construcción cultural que es lo femenino, esa pregunta, ¿qué es lo que nos hace femeninas a las chicas? Los tacones, en fin, un montón de preguntas hacia esta construcción visible, social, a la que un poco se condena a los ciudadanos que usan falda. Y por otro lado, que si sigue la piel es la historia de dos mujeres, cada una está leyendo la historia de la otra en un libro. Obviamente, seguramente es un poco tramposo, porque yo no soy una chica y mis personajes allí son femeninos, pero esta necesidad de que sean voces femeninas las que asaltan la escena, en mi caso particular, viene pues de la historia personal. Es inevitable negociar constantemente con ella. Siempre he dicho que el hombre fuerte de mi casa fue mi abuela. Yo me crié, digamos, entre mujeres. Siempre han sido un ejemplo muy fuerte y muy poderoso para mí. Al grado de que una de mis más grandes aspiraciones fue tener una hija, y ahora tengo, estoy muy contento por eso. Les debo un montón a las mujeres. Han sido capitales para la posibilidad de configurar una idea del mundo, la mía. Entonces, de la manera que yo encontré de hacer una especie de homenaje y de volver, ha sido justamente incluyendo la mirada femenina donde yo la puedo ver, mirar a un varón mirando a las mujeres, mirar el mundo, lo que he intentado. Ahora, si te refieres a por qué son las autoras las que no escriben, es una buena pregunta, ellas deberían responderlo, ¿no? No tengo la menor idea, porque no les interesa tanto, o qué sucede. Yo recuerdo ahora el caso de Leonor Enríquez, por ejemplo, que escribe teatro narrado. Es una generación más joven, está Jimena Cermeño, está tratando de recordar un texto de Bárbara Colio, que si no me equivoco es narrado, pero no sé por qué no narran las mujeres. Yo soy alguien que escribe teatro narrado y que piensa que teatro narrado está mal, que es mucho más fácil narrar que dialogar, que narramos cuando no sabemos cómo resolver con acción o con diálogo. Pues a lo mejor es que escriben mucho mejor que nosotros. Esa cuestión de la voz femenina en el
teatro mexicano contemporáneo, bueno, salió, qué bueno que salió, pero tanto en esos dos textos que escribió Edgar como en muchos de los textos de Alejandro, la voz femenina es la voz protagónica y se diga de los, bueno, de las obras que monólogos, aunque entre monólogos entre comillas, de los fragmentales, de los ciénegas, esa idea de la voz femenina en la literatura mexicana contemporánea, bueno, esa es una cuestión muy interesante, pero la vamos a dejar, digamos, un poco suspendida en el aire para hablar ahora de lo que nos sugieren Ricardo y Tichías acerca de el diálogo y el monólogo. El diálogo, como si te entendí bien, como aparentemente más fácil de estructurar una obra dramática y la o más difícil, y el monólogo como esta estructura que pertenece a la publicidad, como algo que se empareja, que se encuentra, que rompe el diálogo. ¿Cuál es el papel del diálogo y del monólogo en la dramaturgia, en tu dramaturgia de los últimos años? Bueno, yo, para decir cuál es la función del diálogo, tendría que decir cuál es la función de la narración y entonces delegar en alguna cosa la narración al diálogo. Creo que, o sea, para mí la narración es un recurso para contar un tipo de historias que normalmente en teatro no se podrían contar si nos ciñéramos a las famosas tres unidades aristotélicas, ¿no? Entonces, creo que las historias, en mi caso, las historias con las que crecí tenían que ver más con el cine que con el teatro. Entonces, la progresión anecdótica es mucho más rápida, ¿no? Es una progresión vertiginosa, ocurre en muchos espacios, tiene muchos saltos temporales, tiene, en fin, son cosas que la narración lo hace muchísimo más fácil. Si tienes una obra que ocurre en 15 años, en 14 lugares, si lo limitas al diálogo, tendrían que estar, es decir, el mundo narrado, tendría que estar todo en el diálogo, es decir, todo ya ocurrió. Te lo vienen a contar, los personajes vienen a hablar de algo que pasó, y entonces a mí de pronto me pareció que era muy aburrido, que lo padre era ver la escena tal cual, y entonces se narraba, y entonces la narración nos, para mí me da como la posibilidad de hacer un montón de cosas que en teatro no se podrían hacer. ¿Tú quieres que un tipo se meta dentro de una botella y después caiga esa botella a lo largo de 5 pisos y te vaya diciendo lo que va pasando en cada piso? Estoy hablando de una escena en una obra que se llama Noche Árabe, pues solo narrando, no hay manera de resolverlo escénicamente. Y la otra, la narración, es pues, también te resuelve la parte espectacular. O sea, para mí la narración empieza cuando se te acaba la lana, ¿no? O sea, si no tienes la manera de resolver eso, nada. Yo digo que la narración es una manera de escabullirse. Y entonces, para mí, el diálogo sigue siendo la parte fundamental de una obra de teatro. Siempre que narro, trato de que predomine más la forma dialogal que la forma narrativa, porque sigo creyendo que el teatro tiene que ver más con el diálogo que con la narración. Entonces, pues realmente, para mí, insisto, la narración cumple la función de hacer avanzar el tiempo, de escribir un espacio que no puedes construir, o hacer una acción que no hay manera de resolverlo en escena, y lo demás, pues, todo recae en el diálogo, en la relación que ocurre, que está entre los, que ocurre entre los personajes, la parte discursiva, todo eso recae en el diálogo. Creo que además es la parte cómica también, en mi caso, que me gusta mucho escribir comedia, creo que es mucho más rica la comedia que se construye con el diálogo que con la narración. Para mí eso es la función del diálogo en nosotros. Esto que dice Alejandro, pues me hace pensar en
varias direcciones. Yo coincido con él en el asunto de que es verdad que esta limitación de recursos materiales, al menos en mi caso, me empujó a la posibilidad de nadar, ¿no? Y de recuperar allí una tradición pues, que está desde los griegos, y pasa por Shakespeare, y por todos estos grandes autores, en los cuales yo me imagino que la tecnología limitante, de no poder poner una montaña en un teatro isabelino, nos obligaba a tener que contarla, pues, para que sucediera como una imagen mental, más que como una representación gráfica de la cosa. Me hace pensar que también aparecía un problema como lector, como joven lector que era hace 20 años, en el tipo de obras en las cuales, sin embargo, estaba la necesidad de la velocidad para más o menos tratar de ir a la par con la fragmentación y la velocidad de los relatos cinematográficos, pero puesto en el teatro, por ejemplo, hay una obra de la que me acuerdo en este momento, que es Tira Modotti, de Víctor Hugo Gastón Banda, que tiene más o menos 36 oscuros o más. Imagínense ustedes una obra en la que se piden pequeñas escenas que duran 2 minutos, entonces es necesario hacer un oscuro para cambiar los trastes, para preparar la próxima escena que dura otros 2 minutos, y entonces cada oscuro le esté robando a esta narración entre 30 y 45 segundos. Esto empieza a producir, digamos, una recepción complicada. Es decir, me tengo que esperar casi el mismo tiempo para ver la siguiente parte de la historia. Y lo que pasaba con la narración era que, digamos, incluso la narración en términos de construcción en la escena se simplificaba muchísimo. Se simplificaba muchísimo, alcanzaba velocidades increíbles, yo creo que a veces mayores a las de la cámara. Y por otro lado, pienso que lo que tiene de buenísimo considerar incluir esta beta de desarrollo para la dramática y para los escenarios es la inclusión de lo fantástico. Soy un lector aquí todavía apasionado de algunos cuentos de Cortázar. ¿Cómo poder hacer estas barbaridades de un hombre que se va sumergiendo progresivamente en el piso, ¿no? Como en un charco, crece y lo devora? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso en el teatro? Digamos, escenográficamente es una cosa prácticamente imposible. Sin embargo, si el lenguaje, digamos, en este caso el verbal, es el portador de esa imagen, se simplifica. Y es apto posible porque, en este caso también le doy la razón a Alejandro, es una construcción mañosa. Estamos apelando muchísimo a despertar la imaginación de los receptores para terminar de construir el evento. Y en este caso se cumple, creo que clarísimamente, esta aspiración de que el espectáculo está en la cabeza de los espectadores, con la narración desde luego. Desde luego, no está en un espacio frente a él, no danza en la arquitectura móvil de las escenografías, sino que sucede allí, ¿no? Les ponemos en la cabeza la película y rueda. Pues a mí me parece que tiene muchísimas virtudes, tanto técnicas como para aperturar nichos de desarrollo temático o facilitar el abordaje de algunas historias que pueden tener complicación si se las mira desde la perspectiva en la cual todo tendría que suceder a partir de una sola forma, que fuera la del diálogo. Ahora, yo tengo la impresión de que nada es de nadie y que los diálogos hacen también extraordinarios cuentos. A mí se me ocurren dos, por ejemplo, para decir algo ahora. Está una serie de cuentos de Truman Capote en un libro que se llama Música para Camaleones, y son unos diálogos extraordinarios, parece una obra de teatro, pues, en ese sentido, si al teatro lo hiciera la morfología dialógica, nomás porque dialogan en el teatro, pero Truman Capote dijo, no, estos son cuentos, están buenísimos y tienen esta morfología. Luego, hay otro cuento que se llama Los Detectives, que está en Llamadas Telefónicas de Roberto Bolaño, también es un diálogo divertidísimo, extrañísimo, de dos tipos que parecen personajes de Becker,
que van conversando una cartachita en una carretera chilena, y es un diálogo extraordinario, pero Bolaño dijo, esto es un cuento. Y sin más, pues el Quijote, esta novela de novelas, está hecha a partir de diálogos, ¿no? Entonces, a mí, pues me parece muy legítimo, puesto que las narrativas también se sirven de este tipo discursivo para diversificarse, para ser libres y para proponer cosas interesantes, me parece también súper legítimo que la literatura dramática se dé permiso de atraer para su cauce, pues por un lado la voz poética, desde luego, y por otro también las formas narrativas diversas. Cerraría nada más con la declaración de una aspiración. Hay una novela increíble de Antonio Lobo Antunes que se llama La muerte de Carlos Dandré. La velocidad narrativa de este autor portugués es impresionante. Yo quisiera, o sea, uno de mis sueños a futuro corto es poder trasladar esa velocidad y esa construcción coral, una voz que es muchas voces, al teatro. Es un desafío técnico increíble, pero ya lo logró ese señor en la novela, debe ser posible. De hecho, cuando empieza Sánchez y Vizcarra a trabajar textos en los narrativos, lo que empieza a hacer y sigue haciendo con mucho talento y esto todavía es dramatizar esos narrativos. En ese sentido, Alejandro, Edgar, y para nuestros colegas de literatura, ¿cuál sería la gran diferencia o no entre, en cuanto a la técnica de escribir, entre dramatizar un texto narrativo y escribir un texto dramático a través de la narrativa? Yo creo que con toda la narración que se emplea justo hace rato hablamos que veíamos el término narraturgia, pero pues que no estamos familiarizados, pero que se emplea con la narraturgia es muy distinto al de un género narrativo, un cuento, una novela. Creo que sus tiempos, sus tempos son muy, muy distintos. En la narración, por ejemplo, en la narración escénica, en el teatro, creo que hay un tempo que no es permitido, que es el de la descripción, por ejemplo, ¿no? Es decir, no podemos tomar algún pasaje de una novela naturalista, por ejemplo, y traducirlo en escena, porque el espectador no se va a quedar ahí 25 minutos escuchando la descripción de una ventana, ¿no? A diferencia de una novela, otra vez insisto, una novela naturalista donde hay un disfrute por eso, porque el espacio se vuelve como una extensión del personaje. Creo que hay ciertos elementos que caracterizan a la narrativa, al uso de la narración en teatro, y creo que tiene que ver con esta velocidad de la que hablaba Edgar Chías. Tiene que haber una progresión vertiginosa anecdótica o de construcción de espacios o de acción interior en el personaje para que sea atractivo. Creo que tiene esa otra velocidad, ese otro ritmo, otro tipo de musicalidad la narrativa, un género narrativo, una novela, existe un cuento, no la tiene. Hay, me parece que hay una diferencia abismal en las dos maneras de narrar. Sí, y esta diferencia a lo mejor se vuelve palpable si tomamos en cuenta, por ejemplo, dos referencias narrativas cubanas. Me gusta usar constantemente este ejemplo. Si pensamos en Alejo Carpentier, y pensamos en el concierto barroco, o en Los Pasos Perdidos, son relatos extraordinarios, están más o menos articulados en una clave distinta a la cual utiliza Reinaldo Arenas para contarse el destino antes del alma. Y este fenómeno concreto del que estamos hablando es la oralidad.
Celestino antes del alba, de Reinaldo Arenas, está titulada de tal manera que parece que este señor salió a estar orejeando las formas orales y vivas para luego fijarlas ahí en el soporte del papel. Desde luego, Alejo Carpentier tiene un aliento y un cuidado sobre la densidad de los referentes que va allí más o menos organizando en el concierto barroco, en los pasos perdidos, y nos da, digamos, una dimensión totalmente distinta de los monstruos literarios a los que nos estamos refiriendo. El uno puede apelar, digamos, a la, permítanme decírselo así, a la ambición catedralicia de la palabra, ¿no? Es enorme, es monumental, es profunda, está llena de significados, y la otra es más que una especie de danza que habita los cuerpos, porque busca justamente la oralidad. Y es allí, digamos, donde me parece que se establece esta diferencia. La narrativa que nos conviene considerar en los ámbitos de la literatura dramática y del espectáculo vivo, es el teatro, tendrá mucho que ver con la oralidad, porque inevitablemente esa palabra va a ser desdoblada y va a ser habitada por alguien en un tiempo real y siempre. Es un problema que parece falso, pero es complicadísimo y es, me parece que esencial. El tiempo y la relación con esta otra forma de articular la palabra monumental, decía yo, nos permite, digamos, volver y revolver, ¿no?, y descifrar con calma en una serie de periodos ya administrados a gusto para llegar a conocer a fondo lo que se nos está tratando de decir. Y en el teatro tenemos, si no me equivoco, generalmente una sola oportunidad. Si no se lo puede decir todo claramente cuando el espectador está allí, no sé si regresa. No sé si puede interrumpir, como uno puede interrumpir la lectura en algún momento. Y bueno, vengo mañana, porque ahorita ya no. Realmente, si no se queda hasta el final, lo hemos perdido. Entonces, radica mucho en la habilidad, digamos, imaginativa de los actores para el espectáculo, pero en la maña dicharachera de los autores para poder articular objetos narrativos que apelen a la oralidad. Eso. Ya ha quedado casi atrás esta postura de muchos, tanto dramaturgos, colegas como colegas teóricos, actores. Cuando empiezan a aparecer los primeros textos donde hay elementos narrativos y esa postura de rechazo de algo que no se conoce, creo que ha quedado algo atrás, si me equivoco, ustedes me corrigen. ¿Cómo se trabaja hoy, ya en una puesta en escena, un texto donde hay la cuestión de escena? ¿Con qué actitud enfrentan un texto así los actores, los directores? En sus casos respectivos, han sido directores de algunas de sus obras, no de todas, pero han dirigido también sus textos. ¿Cómo enfrenta el actor un texto donde la narración está presente dentro de la acción? Realmente es un problemón este que aparece con la pregunta, Elvira, porque tendríamos que partir de que el grueso de las escuelas que se dedican a la formación profesional de actores son herederos del método de elaboración psicológica realista, naturalista de Stanislavski. Entonces, los actores acostumbrados a aventar hacia adelante de su mirada un bloque imaginario que niega a los espectadores, más o menos dispuestos a negociar tensa o dócilmente con una especie de intimidad entre ellos, ¿no? El hecho de partir de esta sencilla operación mental que consiste en encararlos y decirles: les voy a contar algo a ustedes que están aquí, pero además voy a ser el personaje del relato que voy a compartir con ustedes, produce un cortocircuito.
en muchos casos le daba la impresión. Entonces se quedan, pero ¿cómo? Pero si yo no debo estar ahí, pero me da miedo que me vean y me da miedo ver los que me ven. O digamos, violentar la intimidad, yo te lo digo a ti nada más, generaba ciertas respuestas rístidas y resistencias superiores que se han ido temperando y moderando con el tiempo. Pero yo tengo la impresión de que en la medida en que estos textos anómalos respecto a la tradición han asaltado los escenarios nacionales, también han forzado un poco, o más bien han invitado a la reflexión sobre la formación y los procesos pedagógicos de los actores. Están planteándoles también preguntas. Bueno, si esto ya no se parece a los textos de la tradición, ¿cómo es el actor que dialoga? Porque no es que ya hayan llegado estos textos a borrar la tradición. Es que es un momento interesante este en el que coexisten las dos, digamos, miradas. Y entonces, este actor es una especie de híbrido interesantísimo que tendría que ser capaz de responder a estos ámbitos cerrados de introversión y de intimidad, y por otro lado, pues ser este bicho medio exhibicionista y sobreconsciente de estar contando una historia y siendo a la vez parte de la historia que cuenta. Sí, siento que la tensión y la presión que genera esta posibilidad es benéfica. Este momento que es el de una transición, yo no creo que vaya a producir relaciones superadoras, no creo que la narración venga a borrarlo todo, sino que viene a coexistir como una opción más para la literatura dramática y para los espectáculos contemporáneos, pues también está, digamos, produciendo una agitación respecto a los ámbitos del diseño escenográfico. Allí donde la palabra es el paisaje, ¿qué pasa entonces con la representación gráfica de los entornos? Es una cosa un poco demasiado grande, en el fondo, lo que trae consigo como problemas para la escena, este gesto de la narratividad. Yo creo que en este momento solo podemos ver dónde se están moviendo, dónde están brincando los problemas para hacernos preguntas. Quizá en unos 20 años tengamos respuestas más concretas, pero desde luego, yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México como profesor. Sí, hay una especie de corte generacional obligado, porque aquellos que fueron mis maestros y ahora son mis colegas tienen una especie de resistencia hasta violenta, diría yo, respecto a esta otra forma, pues personal, que no aspira sino a darnos expresión, y nos regañan, digamos, apelando a la tradición. No, es que eso no lo hacía Primera. ¿Cómo no? ¿Panorama desde el puente? ¿Después de la caída? Por favor, pero claro que lo hacía, y lo hizo Strindberg, y lo hicieron muchos. Claro, la muerte de un viajante, lo han hecho un montón. Y entonces, bueno, por otro lado, yo entiendo, por ejemplo, esta resistencia, porque del lado de la pedagogía uno se esfuerza por tener más o menos conceptos duros que poder compartir, cosas que no son lisas, ¿no? Y luego hay las obras estas que llegan a ser problemáticas para las conceptualizaciones claras. Entonces me da la impresión de que es natural que cierto esfuerzo conceptualizador no se lleve bien con obras que lo desestabilizan. Eso es un poco natural, ¿no? Entonces, yo creo que ese pleito de hace unos 20 años es menos árido, pero está. O ahí está todavía. Yo creo que son un montón de problemas los que hay que plantear. Por principio, o sea, habría que recordar dos cosas. El teatro siempre ha sido narrado. Lo que pasa es que antes un personaje se lo narraba al otro y ahora se lo narra el espectador. Pero siempre ha sido narrado, siempre es uno narrándole algo a otro, básicamente. Creo que lo de la convención de la cuarta pared, pues tiene 100 años. O sea, no podemos negar una tradición que tiene otros 2000 años, ¿no? Entonces, creo que hay. Yo plantearía los problemas de montar una obra
narrada desde dos aristas, ¿no? Una es el diseño de la puesta en escena y otra es el trabajo que haces con los actores, ¿no? Y el trabajo que haces con los actores, por principio, es como cuando montamos una obra en verso. Primero, el actor debe entender por qué dentro de ese universo ficcional salga en verso para que sea natural, ¿no? Es decir, para que él tiene que saber que hablar en verso es algo cotidiano, es algo que hacen todos. Y entonces el actor tiene que saber por qué narra. Después, creo que el actor tiene que saber desde dónde está narrando, cuál es la distancia emotiva con cada narración para saber si la narración es habitada o es distanciada. Es decir, si la narración es en presente, si hay un simulacro de... Y digo un simulacro porque no es una recreación real del tiempo, es decir, como decimos, estoy bebiendo agua, si estoy bebiendo agua. Pero si la narración es en presente, evidentemente es una narración habitada. Y decir estoy cargando un garrafón, por ejemplo, tendría que suponer un esfuerzo en la voz cuando cargo un garrafón, porque es habitada. Y si yo estoy hablando de un recuerdo de mi padre murió, tengo que saber cuál es la distancia del evento para ver cuál es la afectación emocional en el actor, ¿no? Y si no es en presente y es en pasado, el actor tiene que saber cuál es el aquí y el ahora de la narración, desde dónde está narrando, un momento antes de morir y entonces hace toda esta analepsis hasta llegar aquí, o si nunca se determina, insisto, siempre para saber cuál es la distancia del evento para ver cuál es la carga emotiva del actor, ¿no? Después creo que hay que hacer otro trabajo con el actor, que yo le llamo como una dramaturgia periférica. Es decir, si el actor en el texto dice, entonces yo tomé esta botella, el texto únicamente me está hablando de esta botella y quizá de la mesa sobre la cual está la botella, pero el actor, para poder crear esa imagen, tiene que hacer una dramaturgia periférica de todo el espacio que está alrededor de esta botella para que esa imagen esté cargada de sentido. Es decir, le decimos al espectador que tiene que imaginar, pero si el actor no está imaginando, si el actor no tiene esa imagen interior, el espectador tampoco la va a tener. Entonces hay un trabajo exhaustivo de análisis de texto para que cada palabra y cada imagen, que es lo único con lo que contamos, esté cargada de sentido, ocurra en la cabeza del espectador, como decía Edgar, ¿no? Y después, creo que tiene que ver, la otra parte es la del diseño de la puesta en escena, que cada acción y cada elemento que utilicemos debe complementar o contradecir lo que está diciendo la palabra misma. En el momento en que decimos dos veces un mismo discurso, como las matemáticas, lo cancela. Si yo digo, entonces abrí la puerta, y pongo un actor abriendo una puerta al momento que está diciendo, entonces abrí la puerta, y digo dos veces ese discurso, paradójicamente el espectador no lo ve, no sé por qué, pero no lo ve, se lo cancelas. Entonces, creo que es muy importante hacer la apuesta al todo o nada en el momento de ponderar la fuerza evocativa del teatro. Es decir, si tú vas a construir un castillo, aviéntate a construirlo con la palabra castillo y con la imagen interior del actor que transmite como por telepatía al espectador, porque si pones un castillo, entonces rompes completamente la finalidad de la narración. Entonces creo que esos son, en realidad, y por citar muchos, el trabajo de acción interior, etc. El maestro Boris mañana les hablará de manera mucho más interesante que yo, que presenta poner un texto narrativo. Son creo que un montón de problemas, y yo estaría por demás de acuerdo con Edgar cuando dice que no hay una formación de este tipo de teatro en las escuelas, ¿no? Es decir, le siguen dando esgrima
¿no? Cuando creo que había que darles ya un poquito de herramientas para borrar textos contemporáneos, porque afortunadamente la cartelera, cualquier cartelera que vean, contiene 8 autores nacionales y ya solo uno de los contactos de la casa de Bernarda. Efectivamente, abren unas preguntas que ni el tiempo ni el lugar nos permiten abrirlo lo suficiente, pero lo último que comentabas, Alejandro, acerca del actor, de la imaginación, me hace formular una duda, una cuestión que voy a intentar a decir así. Hay también una idea de que el teatro narrativo, o cuando se encuentra en narración en escena, es inevitable acudir al método del distanciamiento, al efecto del distanciamiento brechtiano. Entonces, en este efecto de distanciamiento, el actor se, bueno, distancia de sí mismo, como actor, de sí mismo como personaje, para dejar el espacio para la reflexión al público y de sí mismo como actor. Y también, alrededor de esta situación, se ha creído y creado la idea de que entonces, cuando hablamos de teatro, de narración en escena, de narrativa en escena, estamos hablando de una frialdad del actor, donde no puede habitar la imaginación, la calidez actoral, la emoción. ¿Qué es lo que podemos comentar acerca de esta idea? Que desde luego la perspectiva de Bertolt Brecht respecto a su aspiración de producir actores y espectadores críticos de los eventos que presenta es muy fuerte, es una herencia innegable y poderosísima, pero hay una fuente de la cual seguramente hablará más extensamente el día de mañana, quizás en Chisinisterra. Es un libro de un autor español que se llama Ángel Abuín. Y Ángel Abuín tiene un libro que se llama El narrador en el teatro. Y Ángel Abuín hace un recuento de autores de la tradición anterior que usan este recurso. Está desde luego Bertolt Brecht, pero está Paul Claudel, pero está Arthur Miller, pero están un montón de otros autores que no necesariamente producen esta relación fría y distanciada de aquel que narra la cosa respecto a este tiempo anterior, ¿no?, en el que sucedió. Seguramente, no sé si lo explorará Alejandro, pero si no lo hace, lo haré yo en la charla que me toque dar después. Citaremos la obra de este autor alemán, que es Roland Simonteni, en la cual se articula una narración en tiempo presente, ¿no? Estos narradores son intradiegéticos y están hablando de algo que está sucediendo aquí, entre comillas, en sentido estricto, en ese momento, delante de sus ojos. Y me parece que ese es un ejemplo concreto de una opción ligeramente distinta, o de una desviación de esta perspectiva central brechtiana, en la cual los narradores están fuera, aparte, conscientes, comentando críticamente aquello que están haciendo. Yo, pues no sé, también pensaría en los narradores de Dostoyevsky. Pero amores, siempre están sudando, uno puede ver cómo les sudan las manos, están temblando, están furiosos viendo cómo la realidad los devora. Y esas narraciones están articuladas en primera persona y en presente, y no hay distancia. No hay distancia. Nosotros asistimos a esta danza mental que le sucede allí, encima, donde somos copartícipes. Es decir, la omnisciencia es una de las opciones de la narratividad, pero no es la opción. Es decir,
hay una, luego una serie de casos y de variables en las que los narradores no saben todo y no están fuera. Nada más una observación. Es justamente lo que comenta Sánchez Sierra. Cuando tenemos en la forma épica un narrador, en el momento en que el narrador empieza a penetrarse por su propia subjetividad, es el momento, digamos, el terreno fronterizo donde la epicidad se acerca a la dramaticidad y donde la voz del narrador ya es penetrada por la objetividad del narrador, está contaminada por su propia subjetividad. Entonces esto ya nos lleva a otras voces, o sea, por lo menos dos voces de un mismo narrador. Sí, yo creo que es rarísimo encontrar narradores extradiegéticos, es decir, que están fuera de la narración en el teatro, y creo que precisamente porque funciona en el teatro, a diferencia de la narrativa, donde nos funciona más que el narrador sea omnisciente, en el teatro nos funciona más que el narrador sea subjetivo y limitado en cuanto a la información de toda la historia, ¿no? Porque creo que lo importante es precisamente, y creo que es lo padre del teatro, que no es un solo narrador, sino son distintos, y ahí aprovecho este juego que ha estado llevando Chías de trazar fuentes comunicantes con la narrativa. Se me ocurría, por ejemplo, también Mientras agonizo, de William Faulkner, esta historia contada desde, no recuerdo bien, son 3, 4 perspectivas, 5 perspectivas. ¿Cuántas son? 15 voces. ¿15 voces? Ya tiene años que la leí entonces. ¿Cómo haces que solo el espectador tenga el cuadro completo, ¿no? Y creo que eso es lo rico de la narración del teatro, que es, además de que es muy raro que haya un narrador extradiegético, es muy raro que haya un solo narrador, ¿no? Porque debemos darle como ese privilegio al espectador que no tiene narrador, la posibilidad de armar el cuadro completo. Entonces, en ese sentido creo que es lo más rico de la narración en teatro, y por eso creo que nos inclinamos por este tipo de narrador. Y lo otro es lo que finalmente tiene tu pregunta, de la cual no estoy respondiendo nada, que es si debe ser frío o no. A mí particularmente, todos me van a juzgar aquí, no me gusta en lo absoluto el teatro de Brecht por ese juicio que emite el espectador, por ese juicio que emite el personaje, por mucho que digamos que son objetivos, no, es que tiene una inclinación más que obvia, hasta cínica, y creo que lo padre del teatro es no emitir un juicio, sino exponer algo de la manera más objetiva posible para que el espectador sea el que construya su propio juicio, ¿no? Aplausos, Héctor. Me parece que, bueno, vamos a interrumpir ahora esa primera ronda de nosotros para abrir la sesión de preguntas. Es decir, vamos a abrir el diálogo, no solo aquí, sino el diálogo sobre lo que comentaban Elia y Alejandro, sobre, en general, sobre la idea de la narratividad de la escena. Aquí los tenemos en vivo para nuestro día. ¿Podrían proporcionarnos el micrófono, señorita Elia? Y también nos escuchamos así, ¿eh? Oh, hablen muy, muy fuerte. Para Alejandro, que comentabas que en el trabajo con los actores defines lo que van a narrar, pues el distanciamiento con el
enriquecimiento y toda esa dramaturgia periférica, ¿cómo definen también el encuentro que tienen con el público? Es decir, ¿quiénes se lo escucha de lo que están diciendo? ¿A qué tan transparente es? Y si esta masa que es el público va cambiando, es decir, para un actor es una visión, es una imagen, ¿a quién se lo está diciendo? Para ese mismo actor en otro relato es otra imagen, ¿qué tal? Porque también, pues, ¿qué casualidades que se encuentran con la gente? Yo contestaría a partir de uno de los montajes que a mí me dejó muy claro cómo había que llevar a escena estas obras, es el del que hemos venido hablando, ¿no? De Noche Árabe. Y yo creo, y hace rato se me pasó también respecto a lo que decía Chia, quería estar un poquito en desacuerdo con él. Y era que no siempre el teatro narrado es dicho directamente, no siempre es una narración frontal, no siempre es dicho directamente al espectador. Yo recuerdo en ese montaje Noche Árabe que no había un solo, iba a ser un diálogo, una sola narración dicha al espectador. Todo era como una enunciación en voz alta, involuntaria casi, del tren de pensamiento, de la acción interior, de la imagen que estaban teniendo, y eso generaba un efecto como muy padre. Uno pensaría que lo mejor de la narración es este contacto visual que haces con el espectador. Yo te digo, como espectador, no hay nada más incómodo que un actor que esté viendo. Nada más incómodo que eso. Pero creo que ese tipo de narración funcionaba para este texto que era un simulacro de presente, una narración en presente. Pero cuando es una narración en pasado, y esa narración en pasado tiene un tiempo presente, es decir, un aquí y el ahora, sí debes definir si le estás contando al espectador y ese espectador quién es. Y ahí pues tiene que ver un poco con la convención que tú plantees. Muchas veces el texto no justifica por qué narras, por qué está narrando, pero el actor sí debe tener una justificación que muchas veces es generada, es inventada. Es decir, no sé si alguno vio lo último que trajimos acá, lo de Cada vez nos despedimos mejor, que era un monólogo, y entonces el actor decía, claro, ¿por qué le estoy narrando esto a la gente? Y decía, porque es la única manera en la que yo puedo revivir esa historia de amor. Entonces cada que llegue alguien se la voy a contar. Y esa es una justificación que yo no le di. Fue una justificación que el actor encontró, pero sí a partir de cuestionarnos por qué está narrando. Entonces la justificación puede ser cualquiera, insisto, creo que Boris, tal vez que mañana va a estar mejor, ¿no? Entre Sánchez y Boris, pero creo que el maestro Boris mañana les va a dejar clarísimo, ojalá vengan más este tipo de situaciones. Desde mi perspectiva, insisto, hay que tener una justificación y no siempre es serenar al espectador. A veces, yo lo que trabajo con los actores es, sí, comienza a narrarle al espectador, pero en cuanto tengas la oportunidad, extravíate tus imágenes, ¿no? Pero no puedes decir nada sin tener una imagen. O sea, en el momento que es algo sin imagen, ya va luego. ¿Alguien más? ¿Hay alguna fórmula exacta de dirigir o actuar alguna obra donde esté incluida la narración? ¿Ustedes, o sea, hay algunas cosas buenas o malas que pueden ustedes acusarse como esto se hace o esto no? No se me ocurre un decálogo positivo o negativo de qué no debería o qué se debería ser un actor para enfrentar una obra con narración en escena, sobre todo porque la verdad es que el término narraturgia es genérico y trata de explicar una amplitud y una cantidad de variantes inmensa. Esto que dice Alejandro, desde luego, Noche Árabe es una narración de introversión. Son casi
cinco soliloquios, ¿no? Son cinco trenes de pensamiento autónomos que construyen el exterior de una historia que tiene, además, un pasaje fantástico que es la caída de siete pisos con un hombre dentro de una botella, ¿no? Es sensacional. Pero hay otras, pues, que no están articuladas desde la introspección o que están articuladas desde una introspección mañosa. Pensaría, por ejemplo, en Después de la caída de Arthur Miller. Se trata de una obra en la cual un fulano está hablando consigo mismo, y para ser legítimo este estarse ahí diciendo cosas, se imagina a sí mismo fuera de sí, se ve llegar, dice, ay, hola, Quentin. Pero el autor dice, deberían poner ese Quentin que va a escuchar del lado del público. Entonces nos pone a jugar a todos como ese Quentin, que es el receptor de Quentin. Y luego están estas otras cosas, que son, digamos, variantes distales de los procesos interiores que luego se van abriendo hacia la clara interlocución con el público, que aparecen en la obra de Alejandra Recaño, es extraño que no lo he visto, pero lo asumo un montón, en las cuales los personajes son esta figura mixta, son los personajes de lo narrado y son el sujeto narrador. Y ese destinatario de la narración no es alguien que esté dentro del campo de la acción, es evidentemente alguien que está allá. Y a ratos los pasajes mentales, ¿no? Entonces, puesto que el horizonte es vastísimo en las variantes de obras y formas de narrar, no se me ocurre sino un solo gran concepto: leer con atención. Sí, yo diría que es lo que vengo diciendo un poquito, ¿no? Hay como ciertas reglas, lo que se dice, no se hace, si vas a narrar cosas, para qué las construyes, trabajo mucho análisis de texto con el actor, todo eso, entender por qué narra, todo eso. Primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí, por comentarnos todo lo que saben y han aprendido a lo largo de su carrera. Es muy importante para nosotros, los alumnos, sobre todo que estamos aquí, alumnos de la maestra, venir y poder escucharlos. Muchas gracias. Para los dos, ¿qué es lo que ustedes, dentro de su narración, dentro de sus obras, le quieren decir al público? O sea, sabemos que cada uno toma un tema, toma un mensaje en específico para compartir, para decir al público, pero en general, ¿cuál es su mensaje al narrar? Uno normalmente sobre todo cuando vas a pláticas en escuelas y todo eso, siempre te preguntan qué le quieres decir a los jóvenes, ¿no? Y uno tiene que dar una respuesta correcta, políticamente correcta, ¿no? Y decir que siempre hay que dar un buen mensaje, y no es cierto. O sea, la verdad es que no. Yo espero que Kichia sea una persona más correcta que yo, que siga más eficiente, pero en mi caso yo nunca quiero transmitir ningún mensaje. Pues eso me corresponde a otros, y mucho menos quiero ser un ejemplo de algo, ¿no? Pues imagínate qué responsabilidad cargar con eso. La manera en que yo construyo un texto o una historia, yo se la escribo particularmente a alguien. O sea, para mí un texto es como una carta, con una manera de decirle a alguien algo que en su momento me preguntó y no supe responderle, y entonces le escribo una obra, ¿no? En el caso, no sé, por citar un ejemplo, en El amor de las luciérnagas,
yo recuerdo que llegó una amiga, pues en ese entonces teníamos como unos 27 años, una cosa así, y estaba muy triste y estaba, estaba convencida de que había fracasado como pareja, que nunca iba a poder experimentar otra vez como una relación de pareja, que sencillamente que ya, o sea, lo que tenía para amar ya se la había gastado. Y entonces yo le escribí esa obra a ella, porque en ese momento no supe decirle qué, ¿no? Entonces yo nada más le di una palmadita, que dije, ánimo, ánimo. Y mucho tiempo después le escribí esta obra como para decirle que, pues que siempre se puede, otra vez, básicamente. Entonces, como esa, pues surgen todas las historias. Pues creo que toda obra de teatro o todo personaje en una obra de teatro realiza un sacrificio que va más allá de sí mismo para reconciliarse consigo mismo. Y cuando escribo, busco eso, hacer un viaje de reconciliación con alguien más, o generar un viaje de reconciliación a alguien más, hacer, inspirarlo a hacer ese sacrificio que va más allá de sí mismo. Y es, o sea, es mi caso, a lo mejor es muy, muy soso decirlo, a lo mejor la respuesta es muy poco interesante, pero en mi caso sí es, lo escribo para una persona, con la finalidad de que se relacione con él, que encuentre el mundo más habitable, ¿no? Ya es más curso. Pero... Sí, la verdad es que asumir la responsabilidad de ser el portador de un mensaje es asustador. También quisiera deslindarme de eso. Sin embargo, creo que a pesar de nosotros, o a pesar de sí mismos, los autores son monotemáticos. Y al cabo de un rato puedes ver en el horizonte su insistencia. Mira, no deja de hablar de él. Y eso se va a decir incluso independientemente de nuestro deseo por negarlo. Ya lo podrán ustedes constatar. Así es que no me propongo, no me imagino como el portador de un mensaje. Sin embargo, sí tengo en el fondo quizá una aspiración que tiene que ver más con compartir la experiencia. Y la experiencia es la de la reconciliación con la literatura. Me remonto a los años de secundaria, en los cuales los maestros misericordiamente nos obligaban a leer Marianela, y pues, estaban muy chicos para abarcar los contenidos de semejantes novelones, y la horrible, y sufríamos mucho, yo sufría muchísimo, ¿no? Porque mantener la atención dirigida durante horas para fatigar estos fallos de novelas grandísimas, ¿verdad? Torturador. Pero tuve un profesor de español que, conocedor de que estaba ante una pandilla de changos, con más energía y ganas de brincotear que capacidad para escuchar atentos, algo, lo que fuera, decidió no obligarnos a leer, sino contarnos él las historias. Yo recuerdo dos o tres de esos capítulos en los cuales este señor, en medio de batahoras de papeles y de lápices y de gritos, se esforzaba por contarnos el Ramayana. Era una cosa sensacional ver al gordito allí emocionado, ¿no? Tratando de hablarnos de todas esas proezas en medio de la guerra de papeles. Bueno, a mí sí me capturaba, a mí sí me agarraba el oído. Yo quería saber qué tenía que decirme ese señor, y lo que era todavía más interesante era preguntarme, ¿y eso que me estás contando está allí? ¡Wow! Bueno, y realmente yo creo que esa fue mi relación verdadera con la literatura, cuando la literatura entonces era una cosa que se volvía acción, cuando la literatura era oral, ¿no? A mí me dijo cosas. Y entonces yo sí me reconozco enormemente deudor de un montón de libros. Y lo que me gusta es pensar que es posible que la literatura sea una acción viva, que sea oralidad,
Y bueno, un poco de mi aspiración ha tenido que ver con eso, con liberarla de ese soporte, ¿no? Y que danse, que tenga cuerpo. Porque yo me la pasé muy bien. Con esas clases de Ramayana, la pasé realmente muy bien. Entonces, yo siento que me salvó de algo, y digo, estaría bueno pues compartirlo porque tiene onda. O sea, la literatura contada tiene onda. Hablaban mucho sobre el poder de la palabra para poder transmitir. Entonces yo tenía como curiosidad sobre cómo es que ustedes preparan a sus actores para que a través del diálogo, a través de todas las palabras de los parlamentos puedan transmitir. O sea, no pido un método, simplemente como cuál es su experiencia tratando de hacer que ellos puedan evocar sensaciones, imágenes, más que nada. Pues tal cual te decimos, un análisis de texto exhaustivo y de saber qué hay en torno a ese texto, básicamente. Es decir, cada montaje es distinto, pero parte de eso, de cargar de sentido y de imagen cada una de las palabras que se dice, ¿verdad? Cada una de las palabras. Y en el caso... en este juego creo que hay algo muy importante, que si vas a trabajar con 5 o 6 actores, ocuparte de que todos vean lo mismo, ¿no? Entonces hay una serie de ejercicios. Yo hago unos ejercicios de narración colectiva donde van construyendo esta dramaturgia periférica sobre la escena. Entonces, si nosotros vamos a describir la botella sobre la mesa, entonces nos paramos y es sobre complementación de narración. Entonces uno de los actores empieza diciendo, ok, hay una puerta al fondo, y otro actor dice, sí, es de madera, sí, tiene unas ventanitas, de que todo el mundo va complementando para ir viendo la misma imagen, ¿no? Es decir, uno puede decir, hay una puerta, y el otro actor dice, una puerta, no, es una ventana, ya se amoló la cosa, ¿no? Entonces, por citar un ejercicio, entonces, pues de eso se trata, que todos tengan imagen, pero no solo que todos tengan imagen, sino que todos tengan la misma imagen, ¿no? Entonces, es larga, es la plática, no sé, pues nada, yo realmente lo he hecho solamente una vez. Y fue tortuosísimo. Mi actor tenía dos velocidades, era reversa y primera. Y esto equivale a reír o llorar. Entonces, sufrí muchísimo. Sin embargo, sí podría, pues, desear o aconsejar que fueran buenos lectores, los actores. Es decir, buenos lectores en el sentido de que les guste. Porque los hay muy pragmáticos, más cercanos a criaturas extraordinarias de la escena, que pueden ser los bailarines, los acróbatas, son gente de la presencia y del cuerpo, y son sensacionales allí, pero es otro tipo de inteligencia, es una habilidad diferente. Entonces creo que los otros, estos que van a llenar un escenario de palabras, deben ser pues doctores, ¿no? Enamorados de esa posibilidad, y son como otra especie, tendrían que ser de esa especie. Gracias, buenas tardes. Muy, muy buenas las tres aportaciones. Recordemos algo que dijo la maestra Coral Aguirre, que el arte era desde Heidegger revelación del humano, y ahí es donde me gustaría ubicar sus trabajos para insertarnos en lo que la maestra dijo al inicio. Sus obras, pues, son parte de la revelación del humano, pero aprovechando que está la maestra Coral y como alumno, ¿qué opina usted? O me gustaría que le pidieran la participación a la maestra Coral Aguirre, aprovechando que la tenemos. Maestra Coral, ¿podría opinar algo al respecto de la sesión que estamos escuchando? Bueno, creo en principio que coincido plenamente con los jóvenes. No sé por qué tengo esa tendencia a romper todo lo tradicional y lo arcaico, lo ortodoxo, lo que tiene que ser, todas esas cuestiones. Entonces, a mí me parece, escuchándolo, me acordaba de una conversación con Mario Cantú,
al principio de esta década, más o menos en el 2003, no sé si la narraturgia estaba ya ejerciendo su presión de este modo, pero sí sé que yo le dije como maestra de teatro, le dije, caramba, se me han adelantado ustedes los escritores de teatro, porque va a haber que formar actores que tengan la posibilidad del desafío de lo que ustedes proponen. Y los vi un poco como profetas, ¿no? Como que estaban rompiendo y se adelantaban. Y ahí íbamos nosotros atrás, la gente de teatro. Y me pareció espléndido, porque en general los procesos teatrales se hacen siempre desde la escena, propiamente. Y estos locos, porque otra cosa no puedo decir, estos locos rompen, por más que esté la tradición, ya sabemos que hay narración en todas las obras de teatro de un modo u otro, pero ellos rompen esta pureza de la función del tú y yo, ¿no? Y me parece que es muy importante. Y finalmente, coincido también con ellos, con Ricardo, con Edgar, porque están diciendo cosas que uno dice teología. Por ejemplo, hubo gente que volvió a preguntar y ya Ricardo lo había contestado. Es decir, si la palabra está vacía de contenido, mejor no expresamos ninguna palabra. Si en este momento yo estuviera diciendo todo esto de una forma académica, clara, diciendo, ay, qué lindos muchachos, tengo que apoyarlos, tengo que decir que son preciosos, etcétera, pues ustedes lo notarían, ¿no? Entonces, ahí está, la palabra viva, la imagen detrás de lo que uno dice. Y creo que allí se reduce todo. Y mientras pasaron montones de cosas, ¿no? Ustedes hablaban. Porque, mira, me acordaba de Carlos Juan, ¿no? Tiene que relatar en escena todo un largo momento de su vida pasadísima. Y caramba, si eso no es un desafío tremendo. Y bueno, ¿qué más? No sé, creo que sí, coincido plenamente con él. Aprecio sus aportes, los leo, que a veces pueden ser sus obras, a veces no me gustan. Y bueno, es lo que pasa entre nosotros, ¿no? Como siempre digo, muy bien. Con esto cerramos, si se pregunta, lo voy a salir de la una vez. Bueno, también muchas gracias. Hicimos una super clase magistral, creo que han estado hablando bien. A mí me interesa saber sobre la figura del escritor de teatro, del director y del actor, porque van convergiendo, ¿no? O sea, se juntan, pero siguen siendo como figuras separadas o no. No sé, quiero saber qué les compete a quién, cómo, y pues cómo funciona esa relación entre el dramaturgo, el director y el actor. Mira, a mí me parece que ahora sucede una contaminación muy benéfica que tiene que ver con la recuperación de las costumbres anteriores. Muchos de los autores importantísimos del canon de la literatura, Shakespeare, Molière, eran todo. Eran actores, eran los directores, eran los empresarios. Esta figura múltiple, capaz de entender el fenómeno de la escena desde todos los ángulos, me parece que es harto benéfica. Esto no era así, por lo menos en mi tiempo de estudiante. A mí me enseñaron un poco a marcar muy claramente las competencias. Y entonces, usted es actor, digamos, es el logro genial del director. Está allí para poner la cara y para decir lo que a otro señor se le ocurrió y que aquí más o menos viene a organizar en una danza, en un espacio, un director. Nos maltrataron muchísimo si se nos ocurría hacer dos cosas a la vez, que no era posible, que estaba
estar un poco mal, ¿no? Lo cual, pues necesariamente a nosotros en la juventud nos llenaba de rabia y de preguntas, ¿por qué? ¿Y por qué? Casi, casi, para llevar la contraria, decíamos, ¿por qué no? A ver, ¿qué pasa? ¿Lo desintegraremos allí? En el momento en el que yo actué lo que escribí, y no pasaba. Y entonces decíamos, ¡ah, sobrevivido! Y ya no pasaba nada. Me parece que es benéfico, porque yo, en un taller de escritura dramática, constantemente enfrento, digamos, la voz autoral de autores muy jóvenes, que tienen muy claro el espectáculo en sus cabezas, y que luego están en una negociación un poco tensa y difícil para compartirla. A mí me parece que lo natural es alentarlos a que la dirijan. Y bueno, tú la tienes clara en tu cabeza, sabes cómo se despliega en el espacio, sabes cómo son esos cuerpos, cómo son esas actitudes de los actores en la escena. Seguramente, si no tienes las habilidades, te vas a dar dos o tres golpes en la cabeza, severos, ¿no? Pero, digamos, la intuición es poderosa, yo creo en ello. Y si tiene clarísima la idea o la imagen o la puesta en escena que le está consiguiendo virtualmente en un texto, pues le conviene tomar el riesgo, ¿no? Y luego aparecen estos problemas que estamos enfrentando, pues, que no nos hemos planteado de origen, que es, ¿vamos a hacer un texto así para portarnos mal? Mira, ahora lo que plantea es un actor ligeramente distinto, ¿no? Un puestista en escena también ligeramente distinto, con otra tradición, con otros intereses. Entonces, para bien o para mal, la competencia de estos creadores, es decir, lo que a ellos les toca, a los actores, a los directores, a los autores, me parece que está benéficamente revuelto. Es decir, nos toca hacerlo todo, ¿no? Y en este caso nos toca también ser premodernos, es decir, remontarnos a ese momento en el cual no había estas claras y útiles, digamos, para los análisis, divisiones del trabajo, ¿no? Y entonces teníamos que estar obligados a hacerlo todo. Aquí voy a introducir un comentario que no tiene que ver con la pregunta, pero que me interesa por lo que generosamente dijo la maestra Coral. Yo tengo la impresión de que estos muchachos que fuimos, que todavía son algunos, no queríamos a ultranza romper con todo ser malísimos. En mi caso particular, era más bien justamente inscribirnos en una tradición teatral y literaria, y ser parte de un patrimonio, ser parte de algo más grande, no ser los primeros en algo. Señalaría una ruta, pues en este caso literaria, dramática. Hay un autor que es José Agustín, que entre sus novelas de la onda tiene un par de obras de teatro, que son los atardeceres privilegiados de la prepa 5 y abolición de la propiedad privada, que 20 años antes habían ya puesto, digamos, en el horizonte de la posibilidad los narradores sobre la escena. Digo, 20 años antes de una experiencia señera también, que es la que en mi historia de espectador inaugura el Mario Moncada y Martín Acosta con una adaptación de James Joyce, del retrato del artista adolescente. Es decir, que hayan 20 años entre lo que hizo José Agustín y lo que hizo luego los Mario Moncada de Martín Acosta, y casi 20 años entre lo que hicieron ellos y lo que está haciendo Alejandro Ricaño. Son 40 años de tradición escénica que seguramente están todavía puestos en otros referentes que habría que indagar. Lo que me parece interesante es justamente inscribirnos en una tradición, recuperar esta tradición, es decir, no somos la generación espontánea, y nos descarga también un poco demasiado de ser, se van allí llevando un banderín de algo. Bueno,
Bueno, sabiendo que es la última pregunta, no quisiera pasar la oportunidad de agradecer su asistencia, su atención y la invitación, ¿no? Y pues sí, yo también creo, me gusta concebir el teatro en su totalidad. Yo estudié en una escuela con una formación integral, siempre he dirigido, escrito y en alguna ocasión actuado. Me gustaría volver a hacerlo, pero creo que al público ya no. Porque creo, yo veo, o sea, para mí escribir teatro es el primer momento de un acontecimiento escénico. Y la narración precisamente para mí es como el punto de partida de una puesta en escena. Para mí narrar es tocar de alguna manera, ¿no? Pero creo que también es interesante la relación que se establece entre un director y un autor, ya sea que porque se complementen los discursos o porque se contradigan los discursos, creo que los resultados son siempre interesantes. Entonces no negaría o no encumbraría una cosa sobre la otra. A mí particularmente me gusta escribir y dirigir como parte de lo mismo, pero insisto, es interesantísimo también el ejercicio que se da entre un director y un director, ya sea una relación en la que existe el diálogo o ya sea una relación en la que te corren si te asomas al ensayo del director. Siempre son, cualquier resultado es interesante, ¿no? Cualquier resultado es el teatro.